corro de adoración, amado, para comenzar a recibir la presencia de Dios. Y dice así: Él me levantará. Yeah.
I'm sorry.
I'm gonna go get some more.
Thank you.
Aleluya, 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 ale
al juego. Solo yo hacia lo nueve y solo yo. Que solo con música hay espíritu. Hoy pueden ver una vez más que con música y sin música el espíritu es el mismo. Él no cambia. Gloria al Señor. ¡Qué bueno eres, Señor! Este es Misaki, Señor. Y el Candy también, Jesús. Gloria a tu nombre. Los músicos también, Señor. Entran en esa sintonía del Espíritu Santo. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya.
que esto empieza. Este fuego es para el pueblo de Dios. Aleluya. Por ello, pues, las puertas se cierran. Porque viene descendiendo la bendición de Dios. Amén, hermano Sosa. Bendiciones. Un placer verle por medio de las redes sociales. Bendiciones, siervo. Estados Unidos, aleluya. Amén, amén. Señor, es la Santa Cena, Señor Jesús.
Todos los bautizados que estén liberados. Aleluya. Bendiga a Jonathan, Señor Jesús. Antes de que el año termine, amén. Te voy a dar tiempo, mira, para que arregles lo que tienes que arreglar. Sí. 30 de diciembre, que ya pasa la Santa Cena, que ya, Señor Jesús. Porque todavía me deben, dice el rey. Y me deben, y me deben, dice el rey. Vaya, dice el santo. Y para preparados, dice el rey. Los que están preparados pasen a sentarse. Esto va a ser un compromiso, dice el rey. Amén, Señor. Aquí quedan ya grabados, Señor Jesús. Así es, Señor. No me quieres, mañana ya no. Santo. Para adelante, dicen. Vive. Cherguano, vos sos el primero, vive. Los que no son bautizados, aquí adelante. Beto, aquí también. Aleluya. Sí, aquí te toca. Hay unos que están cesantes, Dios, pero en breve entran a la fila, Señor Jesús. ¡Aleluya! ¡Gloria a tu nombre, Jesús! ¡Aleluya! ¡Guárdalo, Jesús! Jesús. Piensa bien, dice el rey. Piensa bien las cosas, porque el día de mañana no te quiero ver yo. Guárdalo, Jesús. Cuando dice el rey. Quiten aquel carrito de la puerta. Déjeme aquí, Señor. Porque mira que te quiero en casa de este, mira. Amén. Ayúdale, Jesús. Reprendo en tu nombre todos malos pensamientos, Jesús. Me vas a clamar, porque vaya, porque los enemigos, mira, y los ocultos ya no dan declarado. Vaya, Sherwin y de Beto, ¿cómo no, Señor Jesús? Porque ya no mates. Vaya, Eduardo, ¿oye? Ya no mates. ¿Oye, Eduardo? Con este yo lo estoy tratando, mira. ¿Cómo no, Señor? Con este ya no digamos. Con Beto también, Señor, así es. Vaya, pues, dice el rey, porque ya no quiero las cosas a medias, Señor. ¡Santo! Porque si no, espero el pago a medias. ¡Santo! 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 Desde acá de esta vigilia saludamos allá a los hermanos en San Francisco, California, como también en la ciudad de Pensilvania, Houston, también allá en Atlanta, en Boston, todos los hermanos que están en contacto, les saludamos y les bendecimos en el nombre de Jesús y que puedan ver lo que es la vigilia en nuestra amada iglesia. Aleluya. Para que glorifiques mi nombre, dice el rey.
No, para que te anegues del pecado, hijo, dice el Señor. Vamos a hacer una toma a todos los hermanos que se van a hacer ese acto tan precioso de la Santa Cena, Señor. Que queden ya en archivo de una vez. Vamos a hacerle una toma a cada uno de los hermanos que están preparados. Aleluya. Aquí pues los vamos a dejar grabados ya para esa Santa Cena, Señor Jesús. Y podemos ver los que están libertados y preparados para la venida del Señor. Aleluya. Así pues vemos muchos bautizados y bautizadas que no quieren, aleluya, tomar esta responsabilidad. Aleluya, pero aquí no es a la fuerza y no es por tu Santo Espíritu. Y los quiero orando por los que están aquí y por los que están allá, porque los que están fuera de mí son cuatro. Aleluya. Así pues podemos ver todos los que no se van a tomar la Santa Cena, pues los podemos ver acá, hasta en la pose que están. Aleluya. Oh Jesús. Podemos ver acá el comando también de Gotera. Oh Señor, pidiendo misericordia, Señor Jesús. Aleluya. Y podemos ver todo este pueblo, Señor. Aleluya. Aleluya, Jesús. También, Señor Jesús. Y hay reconcilio, mira. Vaya, pues de pie que no quede primero, dice el loco. Alto, alto, de persona. Vaya, pues. Aleluya. Vamos a ver eso del reconcilio, Señor Jesús. Con un chilillo, Señor Jesús. Sería bonito. ¿Cuánto? Los que quieran reconciliar con el Señor, pasen adelante. Solo los perfectos se quedan ahí. De ahí los demás, pues, que han fallado, pasamos adelante. Aleluya. Aleluya, Jesús. Van a pedir misericordia, mira. Amén. Hay algunos que creen que ya lo alcanzaron todo, mira. Ya son ángeles, Señor Jesús. En un día pueden perder todo lo que tienen. Y eso es el perdón. Nada más del perdón. En la vida no hay nada seguro más que la muerte. Así es, Señor. No crea que ya lo alcanzaron todo, dice el resto. Nada más cerca, dice el pacto. Porque si le doy todo, no estuvieran aquí, dice el resto. Madre. Aleluya. La hermana ya no pasó aquí. El que conoce las cosas soy yo, hija, dice el rey.
mira las cosas, no le ve aquí a su hija. Pues mira que todo lo que el enemigo pone en ti es para condenación, mira, hija, dice el rey. Vaya, pues no le ve aquí. Mira que derechita te quiero, dice el rey. Derechita y derechita, dice el rey. Porque vaya, pues hija, dice el rey. Mira que iba al que como por hijo, yo lo corrijo. Así es, Señor Jesús. Arriba, tú sabes que es lo que tienes que hacer, dice el rey. Vaya, tú sabes que es lo que tienes que hacer. Ah, toma, canta, leve, guía, entrando con poder, yo vengo. Bueno, vamos a hacer una breve pausa en lo que es la grabación, pues la vigilia, esto continúa, aleluya. Y pues, y verdad que para que la... ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Qué cerca estaba, Señor Jesús! ¡Aleluya! ¡Ayúdale a Michelle, Señor Jesús! Hermana Rosa, mire, se costó, Señor Jesús. Ni vimos a qué hora. Pero bien, ahí está, mi hermano. Aleluya. Países. Mira, hija, dice el rey, tú sabes de qué te estoy hablando. Mira, dice el rey, rola de criatura, palabras y palabras, hija, dice el rey. Pero mira que yo los quiero unidos, hijo, dice el rey. Aleluya, gloria a Dios. Con poder, dice el rey, así los quiero, mira, dice el rey. Así, así, hija, dice el centro, leve, guía. Vaya, pues, dice el rey, yo vengo bendiciendo su matrimonio, hijo. Qué bueno, Jesús. Suelta, hermano, agárrela bien. Gloria a Dios. Ay, no se va, hermano. Parce. Aleluya. Aleluya, Jesús. Gloria a Dios. Abrácense, hermano. Reconcilio, ¿verdad? Aleluya. Porque vaya, pues, hija, dice el rey. Ando cerca, pues, esto no lo quiero, no lo quiero. Me voy a hacer cosas. Así es, Señor, por tu palabra. Parten los niños de ahí, ve. Para mí, para esta, arriba. Ando cerca, pues, hija, dice el rey. Arriba, pues, hija. Aleluya, Jesús. Vaya, pues, vamos comenzando, dice el rey. Y ya están los problemas, ¿verdad? Eso sí, es normal, Señor. Arriba. Eso es normal, Señor. Vaya, pues, yo vengo saturando, dice el rey. Pero ya que dice
hágale así como la abrazó Paises. Que no se le vaya a zafar, hermano. Aleluya. En nombre de Jesús. Me vas a tener más cuidado, dice el rey. Porque para lo que vos no es nada, hijo de ese rey. Para esta lo es todo, hijo de ese rey. Aleluya, Jesús. Nada vas a ser gestor, dice el rey. Nada vas a ser gestor. Aleluya. Así convinieron, dice el rey. Alta ya, Señor Jesús. En vez de separarse, mejor se van a unir. Aleluya, Jesús. Qué bueno, Señor. No la suelte, hermano, por favor. Aleluya. Y no poniendo cuidado a la voz, ¿verdad? Que los dos van a tomar decisiones por iguales, dice el resto. Nadie va a tomar señorío sobre ninguno, mira. El problema no es solo entre ustedes dos, sino entre el tercero. Vaya pues. Mi reclamo ya no quiero, dice el resto. Alabanza, cerca estoy, dice el santo. Lo que pasó, dice el rey, pasó, dice el santo. Ando cerca, pues borrón y cuenta nueva, dice el rey. Cerca estoy, dice el rey. Ando, alabanza, dice el rey. Ando cerca. Alabanza, dice el rey. Ando cerca, pues porque no pones manos. Va, eso es lo que tiene que hacer. Aleluya. Sí. Toda tos, todo catarro, fuera en el nombre de Jesús. Aleluya, pon aquí tu mano de potencia, cúbrelo de la coronilla, aleluya, Señor. Que toda palabra. Que no se vaya a dormir, Señor Jesús. De la gente, sea como estamos, que arrebata el viento, Padre. Por favor, Padre Celestial. Aleluya. Por favor, y que no pongan atenciones a las voces del maligno que tratan de estorbar sus mentes y sus corazones, Padre Celestial. Que solo te escuchen a ti. Por favor. Y mira cuánto se ríen de esto. Sí, así es, Señor. Pero bien quisiera que yo los tomara en cuenta. Y... Aleluya. Pues, pero mira que ni eso merece, dice el rey. Ando cerca, pues, dice el rey. Dios, hermano Artiaga, que tiene la bendición, Señor Jesús. Aleluya. Mano Artiaga está encendido, Señor Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a continuar, hermano. Ofrenda y nuevo testimonio. Testimonio después. Ya se me quedó. Aleluya, gloria a Dios. Jehová bendijo el día de reposo
y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Qué hermoso, qué bella es la palabra del Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Hermanos, aquí están los 10 mandamientos. Están separados, aquí le dimos toda la lectura de cada parte, ¿verdad? Aquí están los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos, hermanos, son los que componen todo esto de Espíritu. Amén. Eso componen todos estos escritos, todo el libro de los 10 mandamientos del Señor. Hermanos, tan hermoso es el Señor para con nosotros, un varón. Me dijo, por cierto, un hombre de rango, voy a decir, es un administrador en la finca, allá en esa zona donde yo camino, allá en la zona de Alba, porque aquí se le decía, hoy ya se perdió, ya no suena como Alba, porque ya tiene muchos apellidos. Pero sí, hermanos, ese varón me dijo, no sé, me dijo, por qué los creyentes tanto que hablan, me dijo, si 10 mandamientos ha dejado el Señor. 10 mandamientos. Él no se me olvida, aquí lo tengo en la mesa. Se llamaba, yo no sé si se llamaba, voy a decirle, se llamaba, porque yo lo conocí por Salvador. Salvador es el nombre de él. Si vive, no sé. Pero sí, ese ya, él, su nombre es Salvador. Entonces le digo, mire, don Salva, teniendo un poco de amistad con él, mire, don Salva, los 10 mandamientos, es verdad, es poquito. Si sacamos la parte de los 10 mandamientos, solo hablando netamente, lo que es las pocas palabras, es poquito, hasta más o menos, porque aquí hemos hablado, algo se refirió, ¿verdad? La misma palabra de que está escrita acá, añadió, ¿verdad? Entonces, pero solamente es un más o menos para los 10 mandamientos. Entonces le digo yo, sí le digo yo, de esos 10 mandamientos depende todo el libro que está a donde están esos 10 mandamientos escritos. Por eso es que se habla tanto, por eso que todos nosotros los creyentes hablamos tanto, si hay mucho que hablar. Esos 10 mandamientos es todo el rol de la vida que el Señor habló para que nosotros, hermanos, tomáramos, que ya de una dama, voy a figurarle, hermano, los 10 mandamientos son las raíces, la base de esta palabra, de toda esta palabra. Y es, hermanos, las raíces, los 10 mandamientos. Hágase una idea, sí, hágase una figuración, porque también la misma palabra pasa por partes donde nos figura como un plantillo, como una planta, como un árbol. Somos nosotros. Entonces, hermanos, esta palabra aquí está, ¿verdad? Las raíces. Le digo yo al amigo, le digo yo, mire, le digo yo, para entender más,
es que está la amplificación de este libro, le digo yo, la escritura, para ir entendiendo, para ir escudriñando, para ir, para sacar lo que es el proceso de nuestra vida o de la vida de la vida nuestra, de la que poseemos sobre esta tierra. Hermanos, le digo yo, usted le digo yo, ¿cómo va a ver que un trabajador haga un buen trabajo o siempre una planta bien, en una forma especial, a que esta planta tenga un tiempo fruto, que tenga fruto por un tiempo? Entonces, usted no le va a decir vaya solo a sembrar, le digo yo. Esa es la orden. Ese es el mandato suyo. Cuando usted diga, vaya a sembrar un árbol, vaya a sembrar un árbol de café. Pero si no le expresa, no le explica cómo este árbol es necesario sembrarlo para que este árbol sea un árbol de un buen fruto, que dé un buen fruto, porque esto es lo que nos habla acá esta palabra. Aquí nos habla de una planta que somos nosotros, ¿verdad? Y que demos fruto. Aquí la misma escritura, la misma palabra de Dios está hablando que hay árbol que da fruto y árbol que no da fruto. ¿Lo sabe usted? ¿Ya lo ha leído? Bueno, yo creo que lo tienen en la mente. Sí, hermano. Te da cuenta a veces con el fruto. Chao. Sí. ¿Usted sabe de la higuera? ¿Cuánto sabe de la higuera? Una higuera que se secó. ¿Verdad? Así como yo le iba expresando, ¿verdad? Al amigo, ¿verdad? Que se necesita explicarle al que va a sembrar la planta cómo lo haga para que esta planta tenga y ese fruto. Porque hay plantas que crecen sin fruto. Hay plantas que crecen sin fruto. Entonces le digo yo a él, platicando con él, le digo yo, usted tiene que expresarle, mire, decirle, mire, esto me lo siembra así, le hacen allá, y hay que aplicar esto, hay que ponerle esto, hay que deservar esto, hay que deshojarlo en cuanto haya podas que se le dan a los árboles, haya podas, usted sabe que si hay un árbol para que vaya bien bonito, tanto en plantas de florizar como de cosecha, el hermano siempre necesita que se le vaya quitando, que se vaya despojando, quitando de lo aquello que no agrada a la vista, mucho menos que va a dar cosecha, porque un lateral ya queriendo secar, este ya no tiene, ya va perdiendo vida, va perdiendo lo que puede haber sido dado. Al verlo bien sembrado, haberlo bien colocado, haberlo bien asistido, haberlo bien cultivado. Le digo yo a él. Entonces, hermano, ya no me dijo nada, se quedó callado. Aleluya. Ahora nosotros estamos viendo aquí, hermano, como ya dijo, esto fue parte de una figuración y una plática que tuve con él. Ya no me dijo más. Pero quería defender también, hermano Dios. Defender, nosotros nos toca que defender nuestra instrucción, nuestra enseñanza, lo que estamos aprendiendo, lo que hemos aprendido. Sí, hay que también, hay que defenderlo cuando quieren aterrarlo, hermano. ¿Verdad? Porque para eso están aquí, aparecen todo lo necesario para nosotros, hermanos, para defender. Y para instruir, para encaminar, para acarrear, para atraer, para motivar. Quisiste que mucho, hermano.
figura como un árbol, el árbol de la vida, podríamos decir, el árbol de la vida. Aquí tenemos la vida. Como plantas, como dije, que aquí mismo aparecemos, plantas que crecen sin fruto y tienen un buen follaje, tienen una buena presentación, aquella planta que está quizás o va a dar una buena cosecha, pero no da nada, hermanos. Y aquí está para que dé buena cosecha. Aquí, ahí entran los 10 mandamientos, no sé, ahí viene. Pero ya aquí, algunas veces, está ya. Mire, después de todo escrito, los 10 mandamientos, cuesta ya. Esta es una palabra que allá sale de vez en cuando en el Evangelio, allá en unas epístolas de San Pablo, algunas en las cartas de ¡Gloria a Dios! Del apóstol Pedro, ¿verdad? Y así, hermanos, así, entre allá. Allá viene saliendo una palabra de los 10 mandamientos. Por eso está lindo, ¿eh? Por eso hoy, hermano, el Señor me dio motivo de, para que lo oyéramos y lo leyéramos. Y no solo eso, sino que lo retuvieran. Porque ese es el interés, ese es el propósito de que nosotros retengamos esto. El hermano, llenamos esta cabeza, hermano, o ese cerebro, ¿sí? Hermanos, no vamos a ver para otro lado, ni para atrás, mucho menos, ni para los lados, mucho menos para atrás. ¿Por qué? Porque esta palabra nos lleva hacia adelante, hacia adelante. Siguiendo, hermanos, como plantillo que nosotros, que la raíz, son los 10 mandamientos. Vemos ahí también, ¿verdad?, que una planta que creció hasta su debido crecimiento y dio frutos agrios, hermanos, uvas silvestres, uvas que los animales que no las podían saborear. ¿Sí? Mucho aleluya. Una persona, ¿sí? Ahora, fíjate bien, y este entre dedos estamos nosotros, ¿sí? Uvas silvestres, uvas agrias, no uvas de las que son, ¿verdad?, que hasta sacan vino, sacan preparatorias, ¿verdad?, incluso vitaminas y tantas cosas. Entonces, pero también tenemos otra que exalta David en su Salmo 1. Usted lo ve por ahí en 50. Dice, ¿verdad?, que es bienaventurado el hombre que no anduvo en consejos de malos, ni en silla, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, en la ley de Jehová está su delicia. Mire, ese es el plantillo bien sembrado, ¿verdad?, bien colocado, bien a fertilizado, bien apodado, bien figurado, un árbol muy hermoso. Aleluya. Y que da fruto a su tiempo, no lo da antes ni tampoco después, no a su tiempo. No, hermanos, esto es muy bello al vernos nosotros que nos figuremos igual a ese árbol, como dice, ¿verdad?, ahí. Sino que en su ley, ahí está la ley, ahí van los 10 mandamientos, ahí van los 10 mandamientos, en su ley, en la ley de Jehová está su delicia,
y en su ley medita de día y de noche. Esa es la aplicación. Es lo que aplica, ¿verdad? De día y de noche. Será, dice. Mire, aquí está la comparación. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Sí? Todo lo que hace prosperará, ya hablando en términos personales. Y la figuración la puso como un árbol, ¿verdad? Que es como un árbol, la persona que no olvida los 10 mandamientos, que los carga y los guarda, no se le salen de la bolsa, no se le salen de la bolsa, porque hermanos, cuida de esos mandamientos de nuestro Dios, el quien hermanos nos está esperando. Verá, solo espera el Señor el día que Él dice, Padre, véngase mi hija, véngase mi hija. ¿Qué es? ¿Verdad? Somos nosotros que somos los hijos de Él. ¿Verdad? Está esperando allá para un día dar esa recompensa, hermano, por haber guardado estos 10 mandamientos, por el cual, hermanos, gocemos, deleitémonos en esta palabra sublime. No nos deleitemos en las otras cuestiones que no tienen provecho de nada. Porque si no, ahí están las otras plantillas, que eso vamos a hacer figura de ellos, hermanos, es para pérdida. Es para pérdida. Y nosotros, nuestro interés es aprovechar, ¿verdad?, el tiempo que el Señor nos ha dado esta vida para estar sobre este planeta Tierra, para contemplar siempre la gracia de Él a través de esta palabra que el Señor nos ha dejado para instruirnos, hermanos, para conducirnos, para poder llegar como un triunfante, como un victorioso allá en aquel día, hermanos. No queremos que suceda, hermanos, como sucede, como expresó el Señor, ¿verdad? El Señor expresó unas palabras muy hermosas, de las cuales, hermanos, es triste, ¿verdad?, que nosotros entremos a esas expresiones que el Señor dijo. ¿Sí? Cuando, porque en aquel día dice que algunos le dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos prodigios y milagros y tantas cosas. Y entonces, qué triste, hermano, sería. Y va a ser, porque eso está escrito. Está escrito aquí, ¿verdad? Cuando dice que no os conozco, obradores de hermandad. Al pueblo que hace con fuego y azul. ¿Bien? Qué triste, hermano. Entonces, Dios siempre nos está hablando a través de estos sagrados libros, hermano, ¿verdad? Por medio de estos 10 mandamientos.